Bienvenido a Central Rock, mi nombre es Luis Padrón y hoy te voy a enseñar a tocar uno de los temas de la banda sonora de Cubo, concretamente una canción de los Beatles que se llama While My Guitar Gently Weeps. Espero que te guste. Recuerda suscribirte al canal antes de continuar para que estés al tanto de todas nuestras novedades. Antes de continuar quiero comentarte que este tema es una adaptación, una versión de la versión de la banda sonora de Cubo, que la canta una chica que se llama Regina Spektor, ¿vale? Bueno, pues entonces, esta versión realmente tiene los ingredientes más importantes de la versión de Regina Spektor, pero te comento que en algunas ocasiones entremezclo algunos de los instrumentos, sobre todo el toque oriental que tiene, ¿vale? Con la instrumentación oriental. Incluso para hacer este tutorial estuve planteándome si aprovechar una travel guitar de Washburn chiquitita que tengo yo, que tiene un sonido parecido o que se puede acercar más quizás al sonido de los instrumentos orientales que utilizan para la grabación de esta banda sonora, ¿vale? Aún así, lo voy a tocar en guitarra acústica, un poco porque visualmente va a ser mucho más fácil y más práctico hacer el tutorial y para ustedes va a ser también más fácil de reconocer lo que estoy haciendo. Y en cuanto al sonido, se puede tocar en cualquier tipo de guitarra, en una guitarra acústica, en una guitarra española, en una guitarra eléctrica. La primera sección comenzaría con la segunda cuerda al aire haciendo este ritmo. ¿Vale? Fíjate que estoy dándole una nota larga y una nota corta, ¿vale? Esto es una corchea con puntillo y semicorchea. Lo vamos a repetir un total de 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando salgamos en esa sexta vuelta, le vamos a añadir 2 semicorcheas más y una síncopa. Ta-ta-tam, ¿vale? Entonces se va a quedar. Añadimos ahora una semicorchea y otra corchea, ¿vale? Y volvemos a repetir otra vez. La célula rítmica de corchea con puntillo y semicorchea 2 veces. Y ahora añadimos corchea. En el segundo traste de la segunda cuerda le damos 2 veces. La segunda un poquito más larga. Y en el tercer traste igual 2 veces. Y la segunda un poquito más larga. Y acabaríamos en la primera cuerda al aire. Estas notitas que pongo en el segundo traste y en el tercer traste se podrían tocar una sola vez. Vale, lo que pasa es que yo lo estoy añadiendo 2 veces porque en la grabación percibo como que realmente la instrumentación busca eso, ¿vale? Entonces quizás es un toque para diferenciarlo de otras versiones. Lo que acabo de explicar, llegando a la primera cuerda al aire, sonaría de esta manera. Si no te sale, dale un poquito para atrás al vídeo, ponte la tablatura, practícalo un poquito y vamos a continuar ahora, ¿vale? Seguiríamos tercer traste de la segunda cuerda, al aire la primera, segundo traste de la primera cuerda, tercer traste de la segunda, al aire la segunda, al aire la primera, segundo traste de la segunda cuerda, segundo traste de la tercera, al aire la primera, al aire la segunda, primer traste de la tercera cuerda. Y hasta aquí tenemos notitas sueltas así, muy sencillitas. Vamos a repetirlo si quieres después de haber terminado el primer pasaje. Entonces sería... Y ahora vendría un final, que a mí me gusta hacerlo a octava, porque realmente si te fijas hay un bajo y hay otros instrumentos haciendo la misma nota, pero a octava, a distancia de octava, ¿no? Entonces yo lo haría así, ponemos la posición de octava, que es en el segundo traste de la quinta, y el cuarto traste de la cuarta cuerda para hacer el si, y haríamos si, do sostenido, el do sostenido subiendo 2 trastes, y después nos vamos al fa sostenido en la sexta cuerda, segundo traste, y su octava, que es el cuarto traste de la cuarta cuerda, ¿vale? Y justamente para terminar, añadiríamos el fa sostenido de la cuarta cuerda, que ya lo tenemos colocado, y el tercer traste de la tercera cuerda para hacer un la sostenido en si bemol, ¿vale? La introducción completa se quedaría de esta manera.
siguiente sección del tema es una estrofa. Esta estrofa cada vez que aparece se va variando. En general, cada vuelta de estrofa se compone de 8 compases, ¿vale? 8 compases cuya nota más grave, o sea, cuyo bajo, está basada en figuras de redonda. Esto lo vamos a ir adornando con la instrumentación que va por encima y a veces algunos toquitos que apoyan a la melodía del cantante, ¿vale? La melodía de todas formas de la canción lo explicaré en otro tutorial para no hacer este demasiado extenso y para que si tú quieres tocar la melodía, pues te vayas al otro tutorial, o si quieres ver simplemente el acompañamiento para que después alguien cante encima, pues con este tutorial va bien, ¿vale? Te voy a poner el enlace del otro tutorial por aquí para que te puedas aprender la melodía. La primera vuelta de estrofa la vamos a hacer empezando con figuras de redonda en la nota si, segundo traste de la quinta cuerda, después el la, que es al aire, sol sostenido, que es el cuarto traste, y después iríamos al sol natural, ¿vale? Que es el tercer traste de la sexta cuerda. Aquí ya vamos a empezar a adornar con lo que hacen otros instrumentos, ¿vale? Entonces la posición se va a quedar un poquito complicada, ¿vale? Empezaríamos con el sol, que es la sexta cuerda, tercer traste, el meñique lo vamos a poner en el cuarto traste de la cuarta cuerda, el índice en el segundo traste de la tercera cuerda, después le damos al aire en la segunda y vamos a terminar con el tercer traste de la segunda cuerda dos veces. Estas dos, fíjate que son a contratiempo, ¿vale? Repito entonces. Justamente y sin parar y sin cortar el sonido del re que tenemos en la segunda cuerda pisada, le vamos a dar al si del segundo traste de la quinta cuerda y volvemos a darle otra vez al re de la segunda, ¿vale? Entonces, fíjate cómo se quedarían estos dos compases que acabo de tocar ahora. Si lo practicamos un poco, se queda muy bonito. Si quieres, lo toco una vez más, un poquito más lento, para que puedas tocarlo conmigo. Después nos iríamos al la, otra vez en la quinta cuerda al aire. Y para terminar, dos compases. Estos dos compases empiezan con el mi de la sexta cuerda al aire y añadimos el re del tercer traste de la segunda cuerda, pero empezando con dos semicorcheas, después tres corcheas y un silencio de corchea para acabar el compás. Sería y cortamos ahí y nos vamos ahora al fa sostenido. Ten cuidado porque en esta posición tenemos que terminar con algo parecido a esto que acabo de colocar aquí, ¿vale? Entonces, fa sostenido y el si bemol al mismo tiempo, el si bemol tercer traste de la tercera cuerda y el fa sostenido segundo traste de la sexta. Le volvemos a dar al tercer traste de la tercera cuerda y seguimos al aire la segunda, tercer traste otra vez de la tercera y terminamos con el cuarto traste de la cuarta cuerda dos veces. Esta primera vuelta de estrofa quedaría así. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, y... La verdad que es preciosa, o sea, si tocamos bien este tema se queda genial. La segunda parte de esta sección, yo he querido darle un toque que rellenara un poquito más parecido a lo que pasa en la versión de Regina Spektor, pero claro, lo he hecho también mirando un poquito lo que hace el tema original, ¿no? Entonces he rellenado buscando con un arpegio el que se acercara más a la densidad y a la dinámica que busca esta sección, ¿vale? Entonces colocaríamos el acorde de si menor, fíjate que es segundo traste la cejilla, hasta la quinta cuerda, la sexta cuerda no nos interesa, el tercer traste de la segunda cuerda y el cuarto traste de la cuarta y de la tercera cuerda. Y lo que vamos a hacer es un arpegio de la siguiente manera. Le vamos a dar a la quinta, a la segunda y a la tercera. Ahí esa tercera se queda un poquito más larga y después hacemos segunda, tercera y cuarta, ¿vale? O sea, se queda así. En esta posición lo que nos interesa sobre todo son las notas agudas porque son las que se van a quedar fijas. Y lo que vamos a ir cambiando es el bajo, ¿vale? Entonces es como si tuviéramos un acorde si menor todo el rato y lo que estamos haciendo es una inversión de ese acorde simplemente por modificar esa nota más grave, ¿vale? Entonces, ahora con el la. Ahora iríamos al sol sostenido. Fíjate que el motivo del bajo sigue siendo parecido al anterior. Al irnos al sol sostenido, vale, aquí hay varias opciones. Una de las opciones podría ser cambiar la digitación. Pero sinceramente, preferible romper las reglas justamente un momentito por comodidad antes que estar haciendo este cambio para después hacer este cambio. Se pierde mucho tiempo, ¿vale? Entonces, yo iría con esta posición, fíjate que se va a quedar cruzado porque el índice se va a quedar en un traste más agudo que donde tenemos el dedo 2 y eso no se suele hacer o no se recomienda, ¿vale? Haríamos el mismo arpegio. Ten mucho cuidado porque aquí tienes que estar haciendo la presión
lo mejor posible, porque si no se te va a notar las suciedades, ¿vale? Y pasaríamos al sol natural después con la misma posición en el resto de los dedos. Se vuelve a repetir los dos primeros acordes igual. Y ahora estos dos compases finales tienen una modificación. Le daríamos al aire la cuarta cuerda, después segundo traste de la primera, y seguiríamos al aire segundo traste de la sexta, repetimos ese segundo traste de la quinta, primer traste de la quinta y segundo traste de la sexta. Voy a repetir este final, estos dos últimos compases, para que puedas practicarlo conmigo si quieres y para que veas bien en detalle esos cambios. Todo este segundo bloque al completo se quedaría así. Es importante que intentes mantener el efecto del lettering, el mantener las notas vibrando, o sea, no las cortes hasta que cambie la armonía, ¿vale? En realidad, como el si menor prácticamente lo vamos a tener durante 6 compases y lo único que vamos a modificar es la nota del bajo, e incluso si quieres ni las cortes, ¿vale? Solamente vas cortando las del bajo, pero porque no te queda más remedio. Cuando llegues a los dos últimos compases no vas a tener muchas opciones para poder hacer el lettering, o sea que ya tú valoras si vas superponiendo los sonidos o si prefieres irlos cortando. La siguiente sección del tema comienza así. Empezaríamos con el primer traste de la cuarta cuerda. Volveremos a repetir esa nota. Cuarto traste de la quinta. Volvemos al primer traste de la cuarta. Cuarto traste de la cuarta. Repetimos primero y cuarto en esa misma cuerda. Primero y tercero en la tercera cuerda. Y segundo traste de la segunda cuerda. ¿Vale? Suena así estos dos compases. Se repite otra vez idéntico. Y ahora nos vamos a una segunda parte, que sería en el cuarto traste de la quinta cuerda, 5 veces con picado. ¿Vale? Recuerda que el picado es que cortamos un poquito antes la nota, ¿vale? Volvemos a hacer después de ese último picado, volvemos a hacer el primer traste en la cuarta cuerda. Seguimos subiendo cromáticamente por el segundo, tercer y cuarto traste. Cortamos ahí al final, o sea que se queda así. Ahora le damos 2 veces más a ese cuarto traste de la cuarta cuerda y cortamos, le damos una vez más y pasamos al cuarto traste de la sexta, al cual le damos 2 veces, cortamos otra vez ahí, le damos una vez más y nos vamos al primer traste de la quinta cuerda 2 veces y cortamos. Y ahora, para terminar, una vez más en el primer traste, pasamos al segundo traste y cuarto traste de esa misma cuerda, ¿vale? Al completo este segundo pasaje lo toco lento para que puedas practicarlo conmigo. Si ya lo has practicado y ya te sale, pues podemos tocarlo un poquito más rápido. En cambio, la siguiente sección es un poquito más complicado. Aquí vamos a utilizar la técnica de ligados, pero dentro del acorde, ¿vale? Aquí vamos a poner una cejilla en el segundo traste, importante sobre todo que nos pise las 5 cuerdas agudas, la sexta no es necesaria ni nos hace falta, y el tercer traste de la segunda cuerda lo vamos a pisar con el dedo 2 y el cuarto traste de la tercera cuerda lo vamos a pisar con el dedo 3, ¿vale? Fíjate cómo suena esto. Aquí lo que tenemos que hacer es darle a la quinta cuerda, después a la segunda, después a la tercera, y aquí es donde hacemos el ligado. Fíjate que lo que tenemos que hacer es enganchar con el dedo 3 para que suene, al levantar un poquito el dedo tirando de la cuerda, suene después esa cuerda donde está la cejilla, y volvemos a caer con fuerza, ¿vale? O sea que
cuarto traste, segundo traste y cuarto traste en ligado, lo que podría ser un trino, ¿vale? Entonces haríamos. La siguiente es con el la, o sea que quitamos la cejilla, pero dejamos el dedo pisando el segundo traste de esa tercera cuerda. En el siguiente cambio ya es un poquito más complicado porque vamos a tener que tocar como nota aguda el mi. Y lo más fácil es mantener los dedos 1 y 3 donde están. El dedo 2 se va a ir un sol sostenido en la sexta cuerda, cuarto traste. El meñique va a pisar el quinto traste de la segunda cuerda. Lo podríamos hacer con la primera al aire también, ¿eh? Yo lo he probado de las dos formas. Y hay veces que para algunas cosas parece que es mejor darle al aire. Lo que pasa es que el sonido quizás es un poquito más bruto porque realmente la cuerda al aire parece que gana más potencia que cuando pisamos, ¿no? Y tenemos más calidez cuando pisamos. Entonces, yo te voy a recomendar que pises, pero tienes la opción también de hacerlo al aire, ¿vale? Entonces le damos sexta cuerda, segunda cuerda, fíjate que está en el quinto traste ahora, y el ligado, pero el ligado tienes que intentar que no te corte la segunda cuerda, que es lo más complicado, ¿vale? Vale, la idea sería esto. Bien, fíjate. Ahora para terminar nos vamos con el dedo 2 al sol en el tercer traste de la sexta cuerda, el dedo 1 va a ser una cejilla porque nos va a hacer falta un fa sostenido en el segundo traste de la primera cuerda, y le daríamos sexta cuerda, primera y tercera. Vale, cuidado con el ligado. Eso es. Estos cuatro compases los toco para que tú puedas practicarlo también. Ten cuidado porque son un poquito complicadas, ¿vale? Ahora continuamos con las notas del bajo en redonda, o sea, sin darle a ningún adorno ni nada. Otra vez en la quinta cuerda, segundo traste. Continuamos al aire. Al aire el mi de la sexta cuerda. Y segundo traste de la sexta cuerda para ser el fa sostenido. La segunda vuelta vamos a empezar idéntico con los ligados también, ¿vale? Y para terminar, volvemos a hacer otra vez el si y el la en la quinta cuerda, segundo traste, en redonda. Y los dos últimos compases vuelven a tener una modificación. Empezando la cuarta cuerda al aire. En el tema original va un re más grave, ¿vale? Pero para no afinar la sexta cuerda en re y no hacer las cordaturas, preferí hacer el cambio de octava. Y nos va a quedar bien, y sobre todo porque en algunas de las posiciones que hemos tocado, si hubiera tenido la sexta en re, nos hubiera todavía complicado más la digitación, ¿vale? Entonces le daríamos cuarta cuerda al aire. 2, 3 y sexta, y segundo traste de la sexta, ¿vale? Seguimos otra vez en ese segundo traste de la sexta, segundo traste de la quinta, primero de la quinta y acabamos en el segundo de la sexta, ¿vale? Entonces, este final lo toco como si fuera la segunda ronda. Y ahora aquí volveríamos a repetir el estribillo. Idéntico a como te lo expliqué anteriormente. O sea que si no te acuerdas cómo era, le das para atrás. Y si no, practicas conmigo una sola vez a la velocidad que va, ¿vale? Llegando al final de la canción, y aquí tendríamos tres rondas en vez de dos de lo que sería la estrofa. Aquí empezaríamos con una posición en el segundo traste de la quinta y de la tercera cuerda, los ponemos con los dedos 1 y 2, y el cuarto traste de la cuarta cuerda que lo ponemos con el meñique. De esta forma podemos tener ya la posición para hacer el arpegio desde la quinta cuerda hasta la segunda, todas las notas consecutivas, y esa última nota se repite como si fuera un delay, o sea que le damos dos toquitos más, ¿vale? Se quedaría así. Después, en el cambio de posición, simplemente cambiamos el bajo, el resto de los dedos se quedan igual. Después tendríamos que ir al sol sostenido. Tenemos dos opciones, o mantenemos el dedo 2 y el dedo 4, tal cual los tenemos. Tenemos que tener cuidado porque el dedo 3, para ir al sol sostenido, se nos va a quedar un poquito incómodo. Vale, otra opción, yo realmente ya hice la grabación de este tema en audio, para ver cómo quedaba el arreglo que hice. Y muchas veces prefiero cambiar la colocación, y en vez de poner aquí el 3 y el 2, dejarlo como estaba, pongo aquí el 3 y pongo después el 1 aquí, ¿vale? Entonces se va a quedar mucho más cómodo ese cambio de posición, ¿vale? Y después la última, que es con el sol natural,
Y seguimos con los dedos que teníamos anteriormente en el cuarto traste y el segundo traste, o cambiamos un poquito la digitación. En este caso la cambio para tenerlo más cómodo, con los dedos 1, 2 y 4, ¿vale? Voy a tocar estos cuatro compases para que tú veas cómo suenan. La segunda ronda comienza igual. Y la modificación los tenemos en los dos últimos compases, que nos vamos al aire en la sexta cuerda, al aire la segunda y la primera. Tercer traste de la segunda con el delay. Delay artificial, porque lo estamos haciendo nosotros. Y para terminar, aquí se nos queda muy bonito, vamos a colocar los dedos unidos en el segundo traste de la sexta y de la tercera cuerda. Y empezamos, segunda y sexta cuerda al mismo tiempo. Continuamos con la tercera cuerda, segunda. Tercer traste de la segunda, con el meñique pisamos, para que se nos quede libre el dedo 3 y poder hacer el ring y nos quede muy bonito toda esta parte. Primera cuerda al aire, otra vez segunda con el meñique como está colocado. Al aire la primera y terminamos con el fa sostenido del segundo traste de esa primera cuerda, ¿vale? Entonces, voy a tocar todo este pasaje completo para que veas cómo queda. Elegante, ¿verdad? Vale, volvemos a hacer otra ronda y volvemos a modificarla para que nos quede también bonito. En esta ronda vamos a empezar con los dedos 1 y 2. El 1 está en el si del segundo traste de la quinta cuerda y el dedo 2 en el tercer traste de la segunda cuerda. Y vamos a hacer esto. Fíjate que la idea se parece un poquito a la anterior, pero no le damos dos de delay, sino un toquito nada más de rebote, ¿vale? Entonces sería quinta, segunda cuerda, quitamos el dedo que está en la segunda cuerda para darle al aire y volvemos a colocarlo y le volvemos a dar en esa nota donde estaba, ¿vale? El segundo acorde es simplemente modificando el bajo, que sería el la, al aire la quinta cuerda. El tercer acorde con el sol sostenido. El cuarto acorde con el sol natural. Repetimos los dos primeros idénticos. La modificación que tenemos en los dos últimos compases sería con el mi de la sexta cuerda al aire y el fa sostenido. Y justamente en este último compás tenemos que añadir la primera nota de la melodía, porque ahora la guitarra esta que está haciendo el acompañamiento va a ser la melodía del cantante, que es lo que yo te decía anteriormente, que aquí vamos a mezclar cosas de otros instrumentos, el bajo, y al mismo tiempo pues algunas cositas del cantante, pero que lo pone la versión que estamos trabajando, ¿vale? Voy a repetir lo que acabo de explicar ahora antes de explicarte la tercera y última ronda. La última ronda comienza con el cuarto traste de la cuarta cuerda, ¿vale? Que ya es la melodía del cantante. Y de aquí nos vamos a hacer una posición de octava en el si, segundo traste de la quinta cuerda y cuarto traste de la tercera cuerda. Vale, fíjate que se te va a quedar como si fuera un acorde de quinta, aunque yo que tú ya rellenaba con cejilla porque te va a hacer falta y el dedo 2 lo preparaba para pisar en el tercer traste, ¿vale? Entonces ya tendríamos esto. De aquí, fíjate que le he dado a la segunda cuerda donde está la cejilla. Y el dedo 3 lo coloco después para hacer el re en esa misma cuerda, ¿vale? Entonces, le doy ahora al cuarto traste de la tercera cuerda, tal cual tengo el meñique colocado, y quito la cejilla, o bajo el dedo un poquito, para que se me quede el la al aire, ¿vale? Vuelvo a hacer otra vez en la segunda cuerda, donde está la cejilla en el segundo traste, y caigo otra vez con el dedo 2 en el tercer traste. Vuelvo a darle otra vez al cuarto traste de la tercera cuerda. ¿Vale? De momento tendríamos esto. Aquí nos iríamos a un sol sostenido, que no nos va a quedar más remedio que cambiar la digitación y poner el dedo 2. Tenemos un salto o podemos hacer este cambio en el compás anterior, ¿vale? O sea, fíjate, con el cambio se queda así. Y así se te queda libre el dedo 2 para irte al sol sostenido, ¿vale? Continuaríamos otra vez con el do sostenido y re, segundo y tercer traste de la segunda cuerda.
Y desde aquí ya nos vamos a un sol del tercer traste de la sexta cuerda y al aire el mi de la primera. Y terminamos con un re en el tercer traste de la segunda cuerda, ¿vale? Estos cuatro compases ya van quedando así. Y ya los cuatro últimos compases harían lo siguiente. Segundo traste de la quinta, segundo traste de la primera cuerda, tercer traste de la segunda cuerda. Aquí ahora al aire la segunda cuerda y segundo traste. Y le damos al aire la quinta. Y seguimos. Esta nota se queda un poquito más larga, se queda como blanca un puntillo. Y seguimos con la segunda cuerda al aire, segundo traste de la tercera. Caemos al aire en la segunda y en la sexta al mismo tiempo. Contamos 4 porque es una redonda y terminamos con el segundo traste de la sexta cuerda, ¿vale? Entonces, estos 4 últimos compases ya se quedan así. Bueno, pues con esto ya tendríamos el tutorial completo, hemos visto la canción al completo para el acompañamiento. Practícalo un poquito, ¿vale? Fíjate que la técnica que estamos usando es a dedo, lo que muchos llaman finger picking. Pero nosotros hablamos español, entonces tocar a dedo, ¿qué es eso de finger picking? Bueno, fuera broma. Estamos tocando a dedo, entonces practícalo un poquito porque hay algunas de las partes que realmente tienen algunas técnicas un poquito más complicadas, sobre todo el tema del ligado dentro del acorde y tal, y esas melodías acompañadas del bajo y tal, entonces con un poquito de tiempo que le dediques, verás que te saldrá muy bonito. Es un tema que luce mucho, ¿vale? Y te pongo por aquí un enlace para que puedas aprenderte la melodía del tema y así puedas tocarlo a 2 guitarras con algún amigo, con algún colega, con la pareja, con quien tú quieras, ¿vale? Pues nada, espero que te haya gustado este tutorial. No olvides suscribirte al canal para que estés informado de todas las novedades y los nuevos tutoriales que saquemos. Dale un like al vídeo si te ha gustado, pon tus comentarios y te recuerdo que en centerofrock.com tienes una red social y gran cantidad de materiales, contenidos y herramientas para ayudarte en el progreso del estudio con tu instrumento. Nos vemos en centerofrock.com. Hasta la próxima.